Muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia, bienvenidos a un nuevo directo, chicos, de FIFA 22, que no tengo 23, pero me da exactamente igual, que es casi lo mismo. Pues sí, chicos, hoy creo que empezamos nueva temporada, temporada 2 de Liga. Voy a estar con el Lugo y no sé si podré jugar yo en estos primeros partidos, porque me lesionaron y no se ganó la Liga porque... Por eso, porque me rompieron las patas. Creo que si no, sí puedo. No, no, no puedo. ¡Ay, no puedo! Ya ves. No puedo jugar yo y y se lía todo. Pero bueno. ¡Cago en Dios! ¿Cuánto puedo jugar yo? 117 días. Olvídate Madre mía, es la primera vez que no puedo jugar. Empate. Intentar hacer todo lo que podáis, porque yo no tengo que volver. 16, chaval. Si no estoy yo, desciende. Ah, ya puedo jugar. No puedo jugar. Olvídate. ¡Qué pena! A ver si viene el ala. ¡Ay, el Lugo ganó! ¡Vamos! ¡Buenísima, payo! Pero sin mí no hacéis nada. Estamos décimos, ¿eh? Como no hagan algo decente... ¡Uy! No puedo... No puedo ir a otro equipo. Pero un equipo que esté arriba. Es que luego como no acelere, ya nos podemos ir al carajo, ¿eh? Nadie me quiere ahora. Estoy lesionado. Voy a bajar un poquito el volumen. Como no hay música, no hay nada de fondo. Tío, que no, nadie me quiere, tío. Sí, ahí estoy yo, pero... Uf. El Barcelona se llevó a alguien, me parece. ¡103 días! Me pierdo media temporada. Nadie me mandó ningún mensaje, ¿verdad? ¡5 meses! ¡Qué mierda, tío! Por lesión en pretemporada. ¿Qué es esto? Mierda, me voy a perder la Champions. ¡Mierda! Me pierdo la Champions. Pero dejadme jugar el partido, coño. 5-3. Olvídate.
La lesión me jodió ya. ¿Dónde está el Lugo? 16. Cuando vuelva otra vez a jugar. Cuando vuelva otra vez a jugar. La ves. Cuando vuelva otra vez a jugar. Me digo. Porque el Lugo se va a descender. Y como decía antes, yo me quiero pirar, ¿eh? Mira, 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 el Lugo está ahí. En la tabla de descenso. Otra más. ¿Cómo se nota que si falto yo, los jugadores no juegan? 80-10, no puedo. Olvídate, me voy del Lugo. Que uno de primera. No puedo jugar los partidos de Champions. Que no valgo para nada. Es que me. Menos, que estoy lesionado. ¿Qué más quieres que yo haga? Ya media temporada se fue al carajo. Ofrecerme algo. Luego está en descenso. Están descenso, descenso, pero descensado, ¿eh? Puntos 18, el Granada arriba de todo, chaval. De ganar todo a perder todo. Tío, 59 días. ¡Qué peligro! Chicos, qué puto peligro. Otra de la Champions. Ya está. El Lugo no. Con el Lugo en Milan. ¿Cómo duele esto, chaval? El Lugo va a estar el último, ¿eh? 52. Estoy viendo cómo desciende. ¿Eh? 48, chaval. Olvídate, descenso total. Aquí he perdido un montón de partidos. Tablas, a ver, déjame ver. ¡Uf! El último. Falto yo. De ahí no salimos, olvídate. No puedo simular todo el mapa, tío. Que salgan los partidos y ya está. Otra perdida. Otra pérdida, toma ya, venga. Joder, 40 días, chaval. Ya pueden haber puesto algo para que salte todo esto. Me vas poniendo las jornadas y ya está. La Europa League. Y creo que en ese tampoco voy a poder jugar. Anda, mira. No va último, Lugo. Está sin descenso. Uf, como el Celta. Que se la jugó al final. 30, venga. Que en dos partidos vuelvo. ¡Ah!
¡Qué asco! No puedo jugar, tío. Empate. Venga, que ya queda nena. Estoy sufriendo, Tío, el Madrid no lo juego. A ver las ofertas. Atrás, atrás, atrás. A ver, a ver, a ver. Déjame ver dónde está el vídeo. ¿Nos vamos al Villarreal? ¿Quieres que nos vayamos al Villarreal? Ha llegado el momento. ¿Aceptamos o no aceptamos? Que el Lugo está desastrado. El Lugo está desastrado. Voy a grabar esto, chicos. Mi decisión es oferta de contrato. Venga, nos vamos al Villarreal, va. Nos vamos al Villarreal. Que le den por saco. El Lugo está desastrado ya ahí abajo. ¿No ves que...? Espera, que salía de algo. Qué bonito. Y ahora sale... Que el Lugo se va al carajo. Mirad. Hostia, ofrece mucho dinero por mí, Pero he firmado, así que... Que cuando quieran, que yo me voy ya. Hasta luego, Lugo. Hasta luego, el Lugo. Aguanté mucho tiempo. Aguanté demasiado tiempo aquí. 2-3. Olvídate. A ver si me cambian a Villarreal ya. La Champions. Tío, que no puedo jugar la puta Champions. O sí. No lo sé. No puedo jugar. No puedo jugar. Hostia, luego ganó. Bueno, pues tendré que conseguir que mi equipo nuevo arranque. Qué fuerte. ¿Puedo jugar? No puedo jugar contra el Barcelona tampoco. Qué asco, tío. Estoy jodido del todo. Ahora ya puedo jugar. Pero no me van a querer. ¡Hostia! 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 ¡Hostia la Virgen Santísima! Empezamos bien, le acabo de hacer contrato al equipo que le voy a ganar. Ah, que no puedo jugar. Bien. Le está bien al Lugo. No puedo jugar porque no puedo entrenar.
Déjame jugar, hijo de puta. ¡22! Ya podemos subir. Mándame ya para el Villarreal, anda. Mándame ya para el Villarreal. ¿Cómo se ponía? Sobre eso, aquí. Aquí no me subió nada, ¿no? Ahí tengo 4 puntos. El ritmo va fulísimo. Pero el portero no lo quiero para nada. Vale, yo diría que lo voy a estar, ¿no? Que me dejen jugar. Que me dejen jugar. Y esto que me dieron aquí, a ver. A ver si los tengo todos. Ah, está bien. Pues nos vamos a Villarreal, pero no me dejan jugar en el Lugo. O sea, te lesiones y no te dejan jugar. El Lugo está el último. El Lugo está el último. Y el Villarreal está... ¡Oh, décimo! El Villarreal lo subo. Tío, déjame jugar de una puñetera vez. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Y por qué cambió? ¡Ah, que me deja jugar un rato! Me deja jugar 5 minutos. Me deja jugar la segunda parte. ¡Hostia, chicos, que nos dejan jugar! Y habrá cambio, bueno. Le quedan algo menos de 10 minutos para hacer un buen papel. Claro que sí, hay que intentarlo como sea hasta el final. Y si para meter más presión hay que hacer una sustitución en los últimos minutos, pues se hace y ya está. He vuelto. Estoy sin calentar, guacho. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Por fin puedo jugar, coño. Rival. Excelente visión de juego. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Se ha metido en posición antirreglamentaria. Edgar. Era buena la idea, pero la defensa estuvo bien. Hostia, el Betis nos está funando, chaval. Este contraataque no tiene mala pinta. Siguen avanzando con la vista ya puesta en la portería. Balón fácil para el portero. Intentaron la contra, pero no hubo éxito. ¿De dónde me quieres poner? En el medio del campo. Estoy en el medio. En el de jugar. La banda a su disposición. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Cago en la hostia. El cuero se acerca en zona peligrosa. No corre más. El balón cambia de dueño. El guardameta se saca el balón de encima. Busca el gol desde ahí. Qué cerca ha estado, pero se va fuera. El rebate.
remate iba muy bien. Una pena, siguen dos goles abajo. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Mete un lateral. Me tiene de lateral. Seque. Chuta puerta. Mucha potencia, pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Entendido, gracias. Yo no sé de aquí ponerme en el medio. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Ojito que busca el gol. El Lugo está hecho una mierda ahora. Pero no, ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Pues ya es oficial, jornada de vacío para los visitantes. Flojo partido. Olvídate. Del equipo. El resultado... Olvídate, ¿cómo quieres que yo marque? Si me tenéis atrás. Esto está actualizado, ¿eh? Se cambió, algo pasó. Lo siento mucho, Luguiño. Lo siento mucho, Luguiño, lo siento mucho. Ay, que me tienes. Guapísimo. Qué guapo eres, chaval. Qué guapo eres. No sé cómo te metiste en el Villarreal, pero hostia, que también tengo el nombre ahí. Qué guapo. Tengo el nombre ahí, qué cojones. Su puta madre. Espera. Nos vamos al Villarreal, no me lo creo. No sé dónde me acabo de meter. ¿Qué dice? ¡Buah! Música, música, música. Por favor, que este entrenador sea bueno. Es Lopetegui, ¿no? No, no sé quién carajo es el entrenador. ¿Quién es el puñetero entrenador de aquí? ¿Quién es el entrenador? Puñetero no, porque no los conozco. ¿Pero por qué cambió esto? Delantero derecho. Uf. Tengo que ir por las bandas, creo. Espero poder ajustarme a este equipo. Por fin, Paco, se confirma, sale al campo el nuevo fichaje. Ya teníamos ganas de verle en acción con esta camiseta, a ver si demuestra que el esfuerzo que ha hecho el club por traerlo ha merecido la pena. Adiós, Lugo. Desde luego, la amarillito. Ambos equipos en abismal. ¡Ay, que somos dos! Vale, lo veo. Pase que se adentra con mucho peligro. Eso es otra cosa, chaval. 39. ¿Por qué es el 39? Quiero ser el 1, hijo de puta. Este es su primer tanto con su nuevo equipo. No me lo creo. Claro que no van a andarse con miramiento. Estos han venido aquí a marcar la diferencia y vaya si lo están demostrando. Pues ahí está el cuarto gol, sube al marcador y la diferencia ya es abismal. Madre mía. Consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Oh! ¡Qué paradón! ¿Cómo ha sacado el balón cuando se colaba? La mesa. La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Magnífico saque.
Se acaba el peligro de ese córner. Este sí que es un buen equipo. Al lado del Lugo, lo siento mucho, pero es que el Lugo está en segundo. Centro directo al área. ¡Hostia! El tiro queda en nada. ¡Hola! El desvío para ese balón. ¡Vamos! Mete la pierna, hombre, mete la pierna. Bueno, aquí puedo confiar un poco más, ¿no? Ahí es donde tengo que estar. ¡Guendouzi! ¡Guendouzi! No conduce, conduce. Paco, no me acuerdo de la última vez que vi a este público así de calladito. Normal, Manolo, es que su equipo no les ha dado ni una sola alegría hoy. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡Qué bueno! La bola le llega al guardameta con toda comodidad. Allá va con ganas de comerse al rival. ¡Hostia! Pero queda suelta. Esa pérdida de balón podría haberle costado cara. Menos mal que han salvado los muebles con ese parador. Afortunadamente ha podido... Aquí es donde me encuentro cómodo. Buena parada. Ahora a concentrarse para que... No se detiene ante nada. ¡Dios, qué golazo, chaval! ¡Gol, gol, 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 gol! Luego, chao. Luego segunda. Es donde tiene que estar. Lo siento. Quiero mucho. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? De los equipos gallegos, así, o de... El Depor no me gusta nada. Lo siento. Soy anti-Depor. Ya voy reventando. ¡Ojito con ese pase! ¡Ah! Es la que cayó bastante. ¡Menudo pase tan malo! Jeremy Pino. Jeremy supera Pino. Al contrario. ¡Oh! Santi Dipoy recuperó la pelota. ¡Qué asco lo que acabo de hacer! ¡Qué bien presionado recupera el balón! O sea, ¿cómo se nota la diferencia, chaval? ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía, chaval! El Villarreal se me ajusta muchísimo. ¡Oh, tiro! ¡Bloquea bien! ¡Hasta ahí la libre la ventaja! ¡Libre directo! Qué liado ya, qué liado. Con estos tres. ¡Vamos! Por concluido el encuentro. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Cuenta del partido del nuevo fichaje. Pues no recuerdo muchos debuts como este, Manolo. Ha estado soberbio con esos goles. Bueno, aquí se lo imagina. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me cambió el formato? No entiendo por qué se me cambió el formato. Así, bueno, sí, también mola. Eventos. Y si de aquí puedo ver... Dos goles, chaval. Hay una roja. Una roja, tío, una roja. Aquí se comió una puta roja. Sí, no, es el que decía yo antes, ¿no? Lopetegui. Lo ponía de arriba. Sí, Emery, Lopetegui, Emery. ¿Cómo estamos? El Villarreal tiene que subir. Apretar arriba. Mira el Lugo. Me fui del equipo con menos potencial ahora mismo. Emery. Ah, coño. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ah, coño, que tengo que volver a hacerlo. Vale, ya ves los de normal. Tengo que pillar las cosas más... Bueno, jugadas ensayadas, nada.
Vamos a jugarlos. Casi 26 añitos. Mierda. Uy, te la comes. Uy, que te la comes. Mierda. Mierda, este se me da fatal, ¿eh? Falta árbitro. Sigo siendo igual que siempre. Uy, qué tiraco más. Uf. Oh, qué buena. Ah, coño, pero está del otro lado. ¿Cómo la mando por el suelo? No sé mandarla por el suelo. Bueno, ve, mira, esta la mejoramos. ¿Qué dices? A que lo llevo yo al jugador. Buena, portero. Ah. Qué asco. Bueno, por lo menos estoy consiguiendo robarle el balón. Con lo malo que es mi jugador quitando balones. Me mal, chicos. Es un... Bueno, no me metieron goles, cosa más rara. Uy, qué pernasa. Bien. Bueno. ¡Akuma! Pues yo muy bien. Los vídeos que subí, muy bonitos, súper guapos. Pero iba a hacerlo este domingo y creo que lo va a hacer el siguiente. ¿Y has visto con quién estoy? ¿A qué hora mandaste ese mensaje? 55, hace 4 minutos. No quiero, quiero entrenar lo que esté en este. Ve, mira.
simulamos. Y ya está. Qué fuerte, Osasuna. Tengo que llevar al Villarreal arriba, Tengo que llevar al Villarreal arriba. ¿Cuántos puntos? Son muchos puntos contra el Madrid, Tengo un físico de la hostia. No sé por qué. Bueno, aquí no soy yo el... Es que claro, en el otro era un delantero, delantero. Aquí somos dos. Delantero derecho y delantero izquierdo. Vamos con un cambio que podría darle otro aire a esta media hora final. Ya tengo el uno. Ya tengo el uno. Ya tengo el uno, tío. Un córner de manual. El cuero se acerca en zona peligrosa. ¡Hostia! El portero consigue echar mano al balón. Exactamente, tengo que ir para allá, ¿no? Esto va a ser divertido. Calvert-Lewin. A ver, hombre. Arthur controla el cuero. El Villarreal ataca en busca del gol. Pueden adelantar a su equipo. Pronto, por favor. ¡Golazo! Y llega el gol que pone el equipo por delante, Paco. De momento puede suceder de todo. Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar. Esto para nada definitivo. El Villarreal es el ganador momentáneo del partido. ¡Qué pase! Puede enchufarla. Esa recuperación ha sido crucial. Oye, Paco, no sé qué dirás tú, pero a mí este tío me gusta más en esta posición. Se está reinventando a sí mismo tras la decisión técnica y de verdad está cuajando unas actuaciones de padre y muy señor mío. Y que lo digas, Manolo. La verdad es que a priori costaba imaginarlo desempeñando otras funciones, pero tanto el equipo como la afición han terminado felicitando al técnico por su gran acierto al descubrir esta nueva faceta de un jugador tan clave para ellos. Lo dice por mí. Calvert-Lewin. Hostia, me sentó. Sorprende con esa entrada. Buena defensa. Encara la portería rival. Claro, es que aquí... El balón cambia de bando. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Buen pase filtrado. Arthur Enrique. ¡Qué paradón! Bueno, lo digo para animar la narración. Hostia, estos partidos son más normales. No puedo, pero finalmente lo impide Lyon. Ha apostado por el jugador y lo ha conseguido. El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo, así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido. Tenía el 39 en el primer partido. Sí, faltó... ¿Cómo que con quién estás? Me perdí. Yo no entendimiento, pero será saque de banda. Arthur. Mierda. Tiene que estar más posicionado. Mira cómo les pitan. Pitarle. Matarlo. No dudan avanzar. Darida. Y el Celta ascendió. Atraviesa líneas como un puñal. ¡Cago en Dios! Mi jugador creo que no está al 100%, me parece. Este por lo menos juega bien. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Hostia, qué hueco! Balón arriba, puede haber peligro. ¡Oh! Cambio de posesión, balón para el guardameta. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Muy buena presión en campo contrario. Arthur.
Arthur tiene la pelota. Bueno, que me quedé lesionado otra vez. ¿Qué pasa? ¿Que me quieres volver a lesionar? Es una ocasión de oro para matar el partido. Hostia, que lo matan. Qué bien tirada, solo le ha faltado previsar un poquito más. Adivina con quién estoy. Ah, no sé si me salió eso, pero tú mira qué equipo, con qué, ah, sí, eso. Mira con qué equipo estoy jugando. Yo estaba en el Lugo, y el Lugo está último. El Lugo desciende. Eso que en su día se puso de moda llamar Folla Seca. Folla Seca. Lo más que yo me coloco fatal. Arthur. Tengo que acostumbrar mejor desde aquí. ¿Qué tenemos? Noticia en Andalucía, noticia en Sevilla, noticia en el Villamarín. Sí, ha entrado un segundo gol del Athletic Club. El marcador refleja un resultado de 2-1. Le queda poco al partido, minuto 84. Gracias por ponernos al día. Ojito con el contraataque. ¡Qué bien se la quitó la defensa! Ese pase al hueco puede hacer daño. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero anda que se ha pasado. Cuidado que sigue la jugada. O la cortaba o era gol. Se deja el alma. Avanza con decisión. Pero aquí estoy más tranquilo, porque ya veo que el equipo lo tapa. El otro, pues. La presión en ataque ha funcionado. Lo que coincida. La pelota queda libre y la pierde. Mierda, otra vez. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuánto se añade? Pues vamos a tener un minuto de tiempo. Vaya parador. Vaya hostia. Creo que haya llegado ahí. Bueno, el Villarreal no está mal. Bien, otra victoria. Estaba más lesionado que lesionadín. En el 39. Les ha ido justito, pero el fútbol se define por detalles. Y ahí. Qué bien. Bueno, me gustaría estar de delantero completo. Pero parece que no, Pero parece que no. Ahí está el amarillo. Es amarillo. A ver dónde está el Villarreal. Noveno. A ver si lo puedo meter en Champions. Pero lo veo chungo, Bueno, Europa se podría casi meter, ¿Crees que puedo intentar meter al Villarreal en Champions? Pero claro, ya no está en temporada y no lo puedo jugar. Me da un poquito de pena porque, claro, luego lo iba a jugar la Europa League. Porque ya lo he eliminado de primera, pero... Qué lagazo, chaval. Joder, al portero, tío. Uy, buscando la esquina. Estoy buscando los límites. Quiero saber dónde está el límite. Esos puntos son fatálicos. Un partidazo que lo tiene todo. Ambiente de gala, expectación por... Voy a jugar desde el principio ya. Dos equipos dispuestos a dar espectáculo. Estamos en Mestalla, un lugar acostumbrado a grandes citas futbolísticas, nacionales e internacionales. Pues ya estamos aquí, ya saben que Mestalla. Mestalla, lo sabía yo. Techo, porque está cayendo una que no te imaginas. Lama les habla, González escribe poesía con sus comentarios. Falta, tío, falta. Protesta, pero creo que le espera una tarjetita. Dale más, qué malo. Es el peinado que llevo yo ahora, Desde el principio. Este no el peinado. Una cosa, el peinado que lleva mi jugador se parece muchísimo al mío ahora.
Se acaba Hostia. El peligro con ese despeje. Meter un poquito la pierna. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Qué bien buscó el hueco. ¡Ay, gol, gol, gol! ¡Ha sorprendido a todo el mundo! ¡Vamos! La afición local. ¡Madre mía, qué pedazo de misil! Le ha pegado. Lo dejé clavado, Se lo dejé clavado. Asesino. A ver quién es el valiente que se atreve a ponerse en medio. Inaugura el marcador con este 1-0. Claro, es que aquí puedo pasar. Puedo pasar hacia adelante. Uy. Tiene tiempo para colgarla. ¡Gol, otro gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya puede! ¡Ahora sí que te di! ¿Ves? Tiene el peinado como aquí el mío. Mejor. El gol llega después de un tiene el peinado como el mi. Perspectual. Eso lo teníamos en la Wii. En la Wii sí que lo tenía. Que yo sepa, es la cámara pro. No. Era esa, ¿no? La cámara. Era esa cámara, ¿no? La que tenía puesta, ¿no? ¿Qué le pasa a esto, tío? Al internet como el culo. A ver, déjame un momento. Pero no tiene cámara pro. No tiene cámara pro. Esa la tenía en la Wii, era una puñetera locura. Pero aún así las veo desde arriba. Ahora 2000. Muy bueno. Y la volea ha sido para enmarcarla. Es complicadísimo enganchar ese remate a bote pronto. La 2000 la pone en cámara de televisión. La pone en modo televisión, que puede abrirle más el ángulo, pero no sé si en este está puesto. El cuero se acerca en zona peligrosa. ¡Vamos! Gol, tanto incontestable del submarino amarillo. Qué fuerte, tío. Ya nos este equipo se me está ajustando bastante. Mira, de 4. Íbamos de 4, pero es que ni un puto cariño en el medio. Manolo estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Hostia, no voy. Aquí se ven los el calzado de color verde. Canta un huevo. Hasta aquí han llegado, buen robo de cuero. Uy. Era bonita si hubiera quedado ahí, A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Toma! ¡Golazo! Me encanta. Este equipo bueno, está súper bien hecho para mí. El pase es medio gol. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Llega el cuarto gol. Y aquí está todo el pescado vendido, me parece a mí. ¡Ja, ja!
Hazard. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué te parece? Es que no quiero ponerlo más difícil porque me vuelvo loco. Ya me estoy volviendo loco ahora. Ahora en este equipo sí podría ponerlo. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es, Manolo, pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar. No puede fallar. ¡Otro! Pero sigue la jugada. ¡Gol, gol, gol! ¡Hat-trick para el niño! Menudo partido se está marcando y espérate que todavía querrá más. Ahora lo vemos mejor. Pero mira qué rebote, mira qué rebote, Blum. Viene por ese mal despeje en el área. Qué mal despejó el portero. No puede cometer un error así en este nivel. Te lo van a penalizar sí o sí. Cinco golitos tiene la Loba. Paco, vaya repasito. Reina. Hostia, pedazo de entrada, hijo de puta. Otra vez recupera la posesión de bola. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Como se nota que el Lugo... ¡puf! Tenía que crearme yo un poco las... Creo que va a enviar un centro al área. ¡Es ahora o nunca! ¡Y no ha podido! ¡Toma poste, toma poste! ¡Toma poste! ¡Qué gran parada! ¡Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada! A mí me tiene arriba, ¿eh? ¡Buena final al área! ¡Bloquea el disparo! ¡Otra vez a córner! Odio estar ahí arriba y no verme. Y la tira Cuenca. La tira Villarreal. ¿Dónde están los goles? Paradón. Vaya Gili Corner. Uf. Gili Corner. Buen intento. Madre mía, chaval. Mira los charcos. Balón al área. El centro sale de la zona de peligro. Qué fuerte lo de los charcos. Venga. Intenta sacar, pero sigue el peligro. Corre, 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 corre. Calvert-Lewin. Pasa con criterio. Me pasé. Pero que muy, muy desviado. Se ha pegado con el alma, pero sin apuntar. Ahí me pasé yo. Mete un balón en la zona de peligro. Falla el pase y lo recupera el rival. El pase es interceptado. Arthur Enrique ha sorteado a los defensas. Vale. Ay, ha estado muy cerquita. ¡Hostia! Fallado por unos centímetros. Quizá le ha sobrado un poco de fuerza. ¡Oh, qué putada! ¡Qué asco! Le iba a dejar clavadita. Arthur. El árbitro señala el final de esta sorprendente primera parte. Van ganando. Qué fuerte, chaval. ¿Quién está aquí? A ver, voy a mirar los nombres. Akuma debería estar por ahí. Es que no me sale la... Aquí Twitch hace lo que da la gana. Arranca la segunda mitad con el saque inicial del Valencia. Que nadie se mueva del asiento. Hostia, lo que hace mi jugador. Fulquier. La tiene Asar. Gabriel. Schlager. Aquí estamos mucho más abajo, La presión le ha hecho perder el cuero. Chapó por ese defensa. Pacho, pacho. Arthur. Nuno Méndez con el cuero. Yo soy de Galicia con el cuero. La mujer barbuda
Vaya defensa. Madre mía, para dónde. Respuesta del portero. Vaya, para dónde el portero. Corner. Tanto para nada. ¿Para qué tiras? Bloquea bien. Bricano, ¿qué tiras? Pase peligroso. Balón a la olla. No, tiro, tiro. Puede marcar. Oh, tu puta madre, tío. Lo tenías ahí, ¿eh? Faltó yo, pum. Jugador porque el Liverpool cierra la contratación del futbolista que deseaba. El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo, así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido. No voy a ir más para abajo porque estoy en mi posición. Vamos. Guendouzi. Nada, gracias el nombre toda la temporada. Atención a la contra peligrosa. Nadie consigue pararlo. Toma, qué golazo. Contragolpe que acaba en magnífico gol. El portero se ha quedado viéndolas venir, Qué bueno. Es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. Qué gol. Este creo que es mi... Es que no lo sé. No veo quién es el capitán del equipo. Salió y desvió el cuero. La pone en profundidad. Fuera de juego. Todos queríamos ver cómo acababa esa jugada. No sé quién es. Finalmente Ruiz. Fuera de juego. Sí, ha demostrado tener una excelente visión de juego, tirando ese desmarque absoluto, pero se ha precipitado. Tiene que aprender a coordinarse mejor con el pase. Uy. Ahora les toca defender. Ay, que me quede pillado. Recuperan y arman el ataque. ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. Está bien que me lo hubieras pasado a mí, ¿eh? La pelota cambia de dueño. La pierde. Coquelin. Busca el pase al hueco. ¡Hostia! El puto jugador de mierda se puso en el medio. El jugador se puso en el puto medio. ¡Qué asqueroso! A ver, Paco, ¿qué nos cuentas del próximo partido que tiene el Villarreal? Juega contra el Granada en su siguiente duelo de la Copa de España. Me parece un encuentro muy igualado. El equipo que quiera la victoria va a tener que emplearse a fondo. El balón traspasa la línea. Está guay, está guay, me gusta. Saque de meta. ¿Qué no me muevo? Este tío tiene rayos X. Nuno Méndez. ¡Pum! Avanza hacia la meta contraria. Pero chico, tira a colocar, por Dios. Un fallo a Rafal. Desde esa distancia era un gol cantado. Es que yo estaba viendo que venía el otro jugador encima. Está carajo. Bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. Pues sí, van a mover el banquillo. Esa estaba pegadita al palo, tío. Quiere pegarla al palo, pero bueno. Schlager. Richarlison. Mi jugador no está ni medio cansado. La presión en ataque ha funcionado. Se abren las opciones para la contra. Calvert-Lewin. El cuero se acerca en zona peligrosa. ¡Dios! ¡Gol! Bueno. Gol tanto incontestable del submarino amarillo. El portero ha desviado el tiro, pero no lo suficiente. Llego yo
y os fijáis de que el equipo se centra un poco más. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. ¡Hostia, tiro! ¡Qué golazo, chaval! Volvemos a ver el gol. A ver. Cómo se ha deshecho del defensor. Y cómo ha finalizado ese mano a mano. Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. ¡Qué pase, chaval! ¡Qué pase! Este partido parece cosa de un solo equipo. A ver, tiempo, pero si no estoy... ¡Uy, uy! Gabriel, Hazard, Richarlison. Ojito con ese pase arqueado. Fuera de juego, menudo ojito tiene Pedro Martín y el Águila para ver esto, ¿eh? Sí, aquí aún se oyen los lamentos del banquillo. Ese pase llevaba veneno. Arthur, Calvert-Lewin. Horrible el pase que acaba de hacer. El equipo forastero es el vencedor. Ahí está, 8-0, chaval. En estos encuentros. Y no estoy diciendo nada raro, ¿eh? Vaya, si lo han conseguido. Han jugado con aplomo. Mi primer hat-trick en el Villarreal, ¿no? 10, madre mía. ¿Quién es mi...? ¿Quién es mi... capitán? ¿Por qué me quitas esa imagen, por Dios? Madre mía, ¿qué coño? Este es el capitán. El pelirrojo y sostis. Quiero ser el capitán yo. A donde llego reviento. Hostia, vamos una hora ya. Comenzamos la temporada de lo bestia. ¿Qué os parece? Ahí debería estar yo. No te dejan... A ver... ¡Ey! Es verdad que... ¡Ah, mierda! No puedo verlo. El Celta. Calendario. El Celta no ascendió, ¿verdad? ¿O sí? Hostia, hay un equipo aquí que... ¿A quién me puede decir? Claro, es que está al final de temporada ya. Qué putada. Es un marino amarillo. Qué lagazo, Dios mío. Buenísima. Ole, vale. Hostia, Triple H. Hoy tenemos que fijarnos en este hombre, que hace unos días nos dejó un póker de goles para la historia. En muy poquito empieza el lío en EA Sports. Muy buenas a todos del nuevo estadio de los Cármenes. Ya es hora de que empiece el fútbol aquí en Granada.
Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. Hostia, lo hizo solo, ¿eh? Un poquito falta para el pitido inicial de este partidazo de eliminatorias de la Copa de España. Sobre el campo estará el Granada, que se enfrentará al Villarreal. Los equipos grandes siempre discuten estas eliminatorias a un solo partido por miedo a que un tercera división les dé un susto. Pero no se puede negar que le dan mucha salsa a la competición. Aquí no hay margen de error y eso es muy bueno para el espectáculo. Intercepta el pase. Ese pase al hueco puede hacer daño. Así se da un pase al hueco. ¡Oh! La tocó el portero. Antológico. No es habitual que un portero haga este tipo de milagros. La tocó, ¿eh? Vaya Gili Corner. Toma, Gili, Gili. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. Menuda mierda acabo de hacer. Hoy es un día especial no solo para este pedazo de futbolista que debuta, sino también para todos los miembros del club que trabajaron en su fichaje. Es el defensa. Sí, creo que han tenido buen ojo al contratar a un extremo de su categoría. Una incorporación clave para dar mayor profundidad a los ataques por la banda. Si le respetan las lesiones, le auguro un gran futuro en su nuevo club. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Pero Granada está arriba del todo, ¿eh? El disparo se marcha por poco, la defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos. Ojito con ese pase. Atención que el pase es robado. Nada de tocar. Pelotazo largo. Qué bien vio el desmarque, cómo le metió el balón a la espalda. Cuidado, cuidado, cuidado. Se la quitan, eso era gol. Oh, mierda, la piqué demasiado. Tal pase puede haber contraataque. Hay que presionar un poquito más, Aquí lo bueno es que puedo bajar más. Rochina. Pero tampoco mucho. Con espacio para el centro. Es que se sigue teniendo un puto filtro. El balón es de la defensa. Vamos a ver si consigue sacárselo de encima. Lo deja atrás. La pone cortita. La pone cortita. Y aleja el peligro de su área. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. ¡Oh! Reacción bajo palos. Otro paradón. Despeja el saque de esquina. De cabeza. Calvert-Lewin. Uy. Corner a favor, ocasión de oro para tomar ventaja. La saca el portero, pero queda muerta. Va con todo y se la lleva. No tenemos ninguna duda, Manolo, de quién es el responsable de que esto siga empatado, ¿eh? Paradón brutal. Nuestro amigo. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Buen pase filtrado. Joder, puto portero, tío. Vaya paradón. No era nada fácil. Un córner de manual. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Tío. Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. ¡Wow, chaval! Ha salvado al equipo. ¡Gol!
Menuda autopista en esa banda. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Centro despejado y pasa el peligro. Entra y la recupera. Nuno Mendes. Joder. El pase no le sale como esperaba. Arrancó pronto y hay bandera. Esto no va a ser fácil, ¿eh? ¡Cóquele! ¡Que viene el chicharro! ¡Oh! ¡O la corta mover a gol! Y ese pitido da por finalizada la primera parte. ¡Hora del descanso! ¡Guapo! Tiene el estilo del peinado como lo tengo yo. Este es el manda más en el campo, por lo que parece. La segunda parte acaba de empezar y recordemos que estamos en la Copa de España. Momento de la verdad, Manolo. Cada vez queda menos. Guendouzi. El Guendouzi. El balón está parado, posición ilegal. Supera su marcador. ¡Cago en Dios! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, pues ya podemos borrar el 0-0 del marcador, me atrevería a decir. Que los va a marcar todos el mismo equipo. Sí, Manolo, es que da la sensación de que controla el juego sin ningún problema. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y la definición no ha estado nada mal, ¿eh? Gran disparo, sin duda. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Pero eso es roja. Defensa. Eso es roja. Uy, qué. Me vas a poner una amarilla, hijo de tu madre. Esa falta. ¡Ponle roja! ¿Pero dónde va, chaval? Pero si estaba en la portería. Misma que cara de mala hostia. Ha querido meter el gol del año. Y le ha salido el ridículo del año. Bueno, si bueno, queda así, creo que ha sido un culebrón largo, pero ya acabado. Fichaje del Tottenham. Bueno, para mí es una buena incorporación, sin duda. Veremos cómo se adapta el equipo, pero yo creo que va a aportar muchísimo a esta plantilla. Ha preferido despejar. ¡Qué peligro tiene! Toma, 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 qué centro de tiro, chaval. Pues con este gol la ventaja la amplía dos goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Parece que el Villarreal no se cansa de dar pases en este partido. Han salido me gusta el equipo, ocasiones que se les han presentado gracias a ello para adelantarse en el marcador. ¡Hostia, pedazo pase! ¡Qué cerca está el gol! ¡Uy! El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Rochina. Corner bien sacado. Arthur. Menos mal que la ha cortado. Se le empina, se le mueve. Que se adentra con mucho peligro. Entrada limpia y efectiva. Es que si no tengo que ser yo delantero. Y sigue, sigue y sigue como de la juego. Pila. Se precipitó y está en fuera de juego.
No me parecía a mí. Bonito pase. Buena carrera, pero si no corrí ni nada. El ataque acaba antes no corrí de ni nada, guacho. No corrí ni nada.